tal hoy, David? ¿Qué te pongo? Lo de siempre, Brian. Claro, marchando. Gracias. Qué asco de día. La cuenta, por favor. Claro. La historia de la propina en Estados Unidos se remonta a la época de la Reconstrucción, con R mayúscula. Es decir, justo al periodo que sucede al término de la Guerra Civil Americana en 1865, precisamente en el momento en que se aprobó la 13ª enmienda a la Constitución, la cual prohíbe la esclavitud, es decir, no pagar a alguien a cambio de un servicio prestado obligatorio. Los aristócratas americanos, iba a decir los aristogatos, influidos por la aristocracia europea, lo que hicieron para evadir precisamente la letra legal de esa 13ª enmienda era darles una pequeña propina a la gente que estaba a su servicio, es decir, a sus esclavos. Ya en el siglo XX, muchos estados, por ejemplo el de Luisiana, intentaron evitar aboliendo este tipo de práctica de la propina porque se consideraba que era clasista y condescendiente. Sea como fuere, esta práctica continuó y ha sobrevivido hasta nuestros días. Y es a día de hoy donde muchos dueños de los restaurantes, si no todos, se aprovechan y hacen que sus empleados se curren a los clientes para que a su vez los clientes dejen buenas propinas. Y de esta forma, los clientes sean los que sufraguen esos salarios que los dueños de los restaurantes o de los bares no quieren pagar. Es por eso que cuando uno va a un restaurante o a un bar aquí en Estados Unidos, lo normal es que el camarero o la camarera de turno te trate de una forma absolutamente excepcional. Y un poquito superficial también. Pero es de justicia decir que sí, que los salarios en Estados Unidos de los camareros son irrisorios. En muchos estados incluso no llega a los 3 dólares por hora. Imagínate currar por 3 pavos la hora. Aquí, en Estados Unidos. Por tanto, para un camarero aquí en Estados Unidos, vivir con el salario básico que les paga un dueño en un restaurante sin ninguna propina no les da directamente para vivir. Es imposible. Y la pregunta del millón, ¿cuánta propina tenemos que dejar en un restaurante o en un bar en Estados Unidos? Bueno, lo normal es que sea o bien un 15%, un 18% o un 20%. Ese 15%, 18% o 20% es sobre el total de las consumiciones. Evidentemente, ese porcentaje estará determinado por lo satisfecho que estés de haber cenado o comido en ese restaurante, de lo bien que te hayan tratado y de lo rápido que te hayan atendido. Esto, por ejemplo, da lugar a prácticas abusivas. Un día en un restaurante éramos como 10 personas y estuvimos esperando a que nos trajeran la comida una hora. Durante una hora nos tomamos, no sé, pues cuántas cervezas y cuántas soda. Y al final, aunque nos quejamos en el restaurante, tuvimos que pagar esas consumiciones y además nos incluyeron en la cuenta final un 18% de propina. Por ejemplo, si el servicio es malo o regular, un 15% puede ser un poquito exagerado, así que no te sientas mal si no dejas ni un pavo. Si el servicio es normalito, pero tirando a bueno, puedes empezar a plantearte dejar más o menos alrededor de un 15%. Tampoco pasa nada si dejas un 10 e incluso un 8. Si el servicio es muy bueno, puedes dejar un 18%. Ahora, si el servicio es excepcional, deja un 20%. Cuando digo excepcional me refiero a que has tenido una experiencia maravillosa, de esas de las que no te vas a olvidar. Te sientan en una mesa estupenda y mientras te estás sentando tienes a otra persona del servicio que ya te está poniendo el agua. Evidentemente tardan poco en servirte la comida está de escándalo. Tanto que quieres repetir, pero no vas a repetir porque si no engordas. Los postres son brutales, las vistas increíbles, quedas con la sensación de ¡yo aquí vuelvo! Una de las cosas que no me gusta nada, y cuando digo nada, me refiero a nada de nada de nada, de todo esto que está relacionado con el mundo de la propina en Estados Unidos,
es que cuando la persona que te va a servir en un restaurante se da cuenta que eres extranjero, que no vives en Estados Unidos, que estás de paso, generalmente no vas a recibir un trato excepcional, porque el camarero de turno sabe que el extranjero en cuestión no es consciente de todas las reglas que estoy explicando en torno a la propina en los restaurantes y en los bares en Estados Unidos. Y el camarero sabe que no merece la pena, por así decirlo, hacer un sobreesfuerzo para que el extranjero tenga una experiencia maravillosa, porque sabe que no va a recibir esa propina que tanto necesita un camarero para poder vivir. Es comprensible hasta cierto punto, pero también me parece de muy mala profesionalidad, y esa práctica existe. Y a mí esto me ha ocurrido personalmente. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos hace 13 años y me metía en un restaurante y veía al camarero de turno con una sonrisa de oreja a oreja, y en el momento en que se ponía a hablar conmigo cuatro palabras, yo notaba que al delatarme el acento, el camarero o la camarera dejaba de tratarme con la misma cortesía con la que me había recibido en la entrada del restaurante. Ahora, con el paso del tiempo, evidentemente ya entiendo los motivos, aunque no los comparta en absoluto. En resumen, creo que la práctica de la propina en Estados Unidos es complicada. Es complicada y además es única. Y mi consejo, si vienes a Estados Unidos y te vas a meter en un restaurante, no tengas miedo de que se te note que eres extranjero, que vayas con cuatro cámaras, cinco bolsas de compras y una mochila. Que no te preocupes, porque con independencia de cómo te trate el camarero, en ese sentido, tú también vas a tener la libertad o la flexibilidad de dejar la propina que tú sueles dejar en tu país de origen. Deja lo que más te apetezca. Si es un dólar, es un dólar. Si son $3, son $3. En cualquier caso, el extranjero que está de paso nunca jamás va a quedar mal, por así decirlo, a los ojos del dueño de un restaurante o de un camarero en particular.